Para este trabajo vamos a utilizar un cierre mosquetón, unas argollitas, dos, tres, depende de las que vayamos a necesitar, podemos hacerla del mismo alambre. De hecho, están realizadas con el mismo alambre. Alambre de 0,8 milímetros. Alambre de 0,5 milímetros. Y comenzamos. Aquí voy a cortar de 0,8, voy a cortar tramitos para no ir cargando con el rollo, porque como veis está muy lleno. Con este mismo sistema podemos hacer lo mismo una gargantilla que una pulsera. No sé qué pensáis vosotros, yo voy a utilizar perlas. Estas son de 6x4 milímetros, le llaman perlas de arroz, perlas barrocas. Bueno, en cada sitio tiene un nombre diferente, son perlas naturales de agua dulce. ¿Qué pensáis que os gusta más, con el dorado las perlas o con el color plata? Dejadmelo en comentarios, que me gusta siempre oír vuestras opiniones. Yo esta vez, aunque parezca un poco arriesgado, creo que la plata también combina muy bien con las perlas. Bueno, voy a enderezar un poquito simplemente para que me sea más cómodo. No va a ser necesario porque voy a apartar esto. Porque lo que vamos a hacer van a ser dos tréboles juntos. Vamos a hacer pequeños círculos. Entonces tampoco tiene por qué estar derecho completamente. Bueno, esto va a quedar en el lateral, porque el inicio va a ser este. Y ahora os explico por qué. Eso es un fallo que para mi gusto comete mucha gente, pero no puedo juzgarlo porque no sé con el alambre que trabajan. Si trabajan con un alambre muy duro, pues eso no va a ser relevante. En este caso sí, porque el alambre fino que voy a utilizar para las perlas es muy fino. Entonces conviene que tenga en el sitio donde engancha, que es este, una argollita cerrada. Y esta va a quedar en el lateral. Así que hacemos tres. Montamos por encima como si fuese una lazada mariposa. Ya sabéis que la otra es distinta. Y aquí abro un poco. Y voy a hacer aquí la siguiente. Esto con paciencia, pues bueno, pues se sienta usted en el sofá donde sea, no necesita nada más que alambre, ¿no? Y ir haciendo todas estas lazadas, que son como dos lazadas de tres juntas, ¿no? Inclino aquí un poquito para hacer el círculo. Entonces, ¿el orden importa? Bueno, depende. En mi caso sí, porque para agregar las perlas voy a añadir un alambre muy finito, ya que las perlas naturales suelen tener un orificio muy pequeño. Eso quiere decir que lo tengáis en cuenta a la hora de trabajar con ellas. Ya sabéis que tenéis que buscar un alambre apropiado que quepa. Y aquí me voy a apoyar para hacer el siguiente garce lateral. Y luego, ya una vez redondeando, me lo voy llevando hacia la pieza. Y ya está. Y ya aquí podemos cortar. No se preocupe si no han visto bien, que voy a hacer alguna más. De hecho, si es para una gargantilla, pues tenéis que hacer bastante, ¿no? Depende también del largo, del tamaño
de los círculos que estéis utilizando. Podéis utilizar para esto también, como no, el alicate de mandril. Pero como últimamente lo cojo mucho, he creído que era conveniente este para crear, que veáis que realmente no es necesario, ¿eh? Voy a cortar aquí un piquito más. Bueno, al detalle, que uno vaya viendo que esté lo más perfecto posible, a pesar de ser un producto o realizado a mano. Aquí nos lo llevamos. Bueno, y tenemos aquí hecho uno de los eslabones, que no puede servir para otras cosas. Hemos hecho algunos parecidos, pero no iguales. Pues vamos a hacer más. Voy a apartar este, voy a hacer otro. Esta vez lo voy a hacer más despacio para que puedan observarlo. En vez de meter la cámara rápida, yo soy al revés. Vamos. Cerramos aquí al lateral. Pongan el vídeo y tranquilamente pueden realizarlo sin ninguna dificultad. No tengo nada mágico ni nada. De hecho, tengo los dedos, como podéis ver, inflamados. Lo que tengo es calma, porque sé que tengo que tenerla, no para esto, para todo. Y aquí pegado y en la misma dirección, pues hacemos el siguiente circulito, procurando conservar la medida. Dejamos aquí un ángulo de 90 grados y pasamos el alambre para hacer el siguiente círculo. Podéis hacerlo todo en la misma dirección y sentido. Yo estoy pasando uno por arriba y por abajo porque sí. Pero poneros de acuerdo con vosotros mismas. Y digo mismas porque hay muchas mujeres aquí. Sí que hay hombres también, porque yo lo veo en las estadísticas del canal. Pero joder, no habláis casi nunca. Pues nada, para cuando queráis hablar. Ya tenemos aquí un trébol, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Es que está doblado para este lado? Pues para este lado va a partir el círculo hacia el centro. Acabamos aquí de encajar. Otra vez nos encontramos aquí con los 90 grados, ¿veis? Una vez terminados los dos primeros círculos, siempre nos vamos a encontrar con 90 grados. Ahora el del centro. Muy fácil, ¿no? Porque es... de una sola pieza, ¿no? Es de una sola pieza y es una pieza muy fuerte. El hecho de que sea pequeña, que lleve muchas curvas, que la apertura sea en el lateral y vaya enganchado aquí, pues hace que sea una pieza muy fuerte. Volvemos a encontrarnos aquí, siempre, ¿veis? Con 90 grados. Y me voy a apoyar en el inicio para hacer el último círculo. Cuando esté medio hecho, pues ya voy tirando para el interior. Y voy ajustando todo a la forma, a la medida, a que quede lo más derecho posible. Bueno, pues ya podemos cortar aquí.
Pues no sé cómo lo harían ustedes, en dorado, en plateado. Pueden mandarme sus trabajos a mi página de Facebook. Pues bueno, si tienen más visibilidad, ¿no? Porque tienen 4.000 seguidores y pueden ustedes venderlo, pues guay, ¿no? Pues para eso estamos, para ayudar un poco, ¿no? A veces me pregunta alguien, no sé, de México, de Colombia, que si, claro, y con el envío no le interesa, pues igual le interesa el vuestro, ¿no? Yo lo que sí pido es que no lo hagáis en serie, ¿no? No os carguéis los diseños. Hacer uno o dos solamente, que siempre va a hacer que tenga más valor, ¿no? De todas maneras, tenéis en mi canal muchísimos diseños, ¿no? Vamos a ir ajustando todo esto ya con calma. Ya habéis visto que es donde más he tardado, en el remate, porque queda aquí en un rinconcito, ¿no? Y tiene que quedar redondeado igual. Bueno, pues ya tenemos aquí otra lazada. Vamos a dejarla así, lo más derechita posible. Lo más derecha posible. Y ya tenemos otra. Vamos a hacer una más, por si ustedes no la han visto, por si se la han perdido, por ahí te sales del plano, pues vamos. Una más. Fijaos, engarce lateral. Fácil, ¿eh? Hasta ahora fácil. Voy a apartar esto para que aún veáis mejor. Engarce lateral. Estamos aquí, siempre vamos a tener 90 grados. 90 grados es así, ¿de acuerdo? Y ahora en el lateral. En el lateral. Aquí va, tenemos otros 90 grados. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil. Continuamos. Doblando, doblando. Aquí. Otros 90 grados. ¿Veis? Fácil. Aquí vamos a hacer la siguiente. Y otra vez nos encontramos con 90 grados. Eso es algo obviamente aproximado, ¿no? Hacemos la de enfrente. Ajustamos bien, que queden los circulitos iguales. Y otra vez tenemos aquí 90 grados. Esa va a ser una guía muy útil, por lo menos yo la considero así, para que la pieza sea bastante similar. Y esto es lo que más aquí, la parte de cera. Lo que cuesta un poquito más de ajustar con el resto, pero con paciencia la cerramos. Voy a cortar aquí ya. Bueno, cerramos bien, ajustamos que quede todo planito, visualmente estético. Ya tenemos aquí otro pequeño eslabón, que esto podemos usarlo así tal cual. Pues creo que de aquí sale otro, ¿no? Pues vamos a hacerlo igual, ¿no? Engarce lateral. Tenemos los 90 grados, pues aquí en la dirección contraria.
otra vez. Y siempre veis, nos queda 90 grados. Ese es un sistema sencillo, ¿no? Recordar eso y ya está. Bueno, ya tenemos aquí un trébol. Sí, 90 grados, sí, perfecto. El siguiente. Podéis hacer esto mismo insertando una valor en el centro. Pues no sé si tengo algo, pero bueno, si sois principiantes y estáis interesados en eso otro, pues dejármelo en comentarios y para otro día lo hacemos, que es muchísimo más rápido y fácil, ¿eh? Bueno, esto está bien para nivel medio, pero ya os digo que los principiantes de hoy sois muy listos, tramposos, porque tenéis de todo a la mano. Antes no teníamos tutoriales ni cosas de nada. Teníamos revistas para hacer animalitos con rocalla y poco más, pero ahora sí que tenéis de todo. Bueno, aquí tenemos los 90 grados ya otra vez para finalizar. Yo me apoyo en esta para hacer la curvita. Ya está. Ya sé que aquí, pues, en la parte de cera. Fijaos, de este pedacito, no lo cortamos de un metro y os sale una pulsera casi seguro, ¿no? De este pedacito, pues, nos va a sobrar, por ejemplo, para las argollas. Aunque yo ya tengo ahí hecha alguna, pero ya sabéis que esos pedacitos, pues, nos sobran. Va a cortar aquí un poquito más, a poquitos es mejor. Eso de cortar antes nunca lo he visto yo muy claro. Aunque sí tengo cálculo para hacerlo, pues prefiero que no. Prefiero no enseñarlo de ese modo porque da lugar a errores, ¿no? Y una vez cortado, pues es muy complicado solucionarlo, por no decir imposible. Y tener que empezar de nuevo. Bueno, pues ya tenemos aquí otro pequeño eslabón. Pues a lo tonto ya hemos realizado unos cuantos. Vamos a usar ahora las perlas. Las barrocas o perlas de arroz. De unos 6, 5 por 4 milímetros de diámetro. Creo que para este eslabón tan delicado combinan bastante bien. Y díganme si lo harían en dorado o en plata, que tengo curiosidad. Yo rara vez uso la plata con las perlas, pero sí es cierto que me gusta mucho y que la veo muy bien. Mira, voy a usar casi la medida entera del alicate para hacer un engarce enrollado. Va a quedar mejor porque el alambre este es muy fino y para este trabajo en esta ocasión es necesario, ¿eh? Bueno, pues ahora ya aquí he hecho el inicio del engarce enrollado. Sé que muchos le llaman nudo rosario, bueno, está bien también. Es una palabra más antigua, pero también está bien. Y aquí voy a dar un pellizquito y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hago aquí esta medida para que los dos lados me queden iguales y tenga la misma cantidad de alambre enrollado. Yo, bueno, tengo costumbre de hacer uno en un sentido y otro en otro, pero bueno, viene a ser lo mismo porque como es tan finito, casi apenas se va a apreciar. Bueno, pues aquí tenemos que poner uno de los eslabones. Y ya podemos dar por lo menos una vueltecita para que no se suelte. Bueno, ya está. Vamos a colocar otro aquí en el otro lado. Como veis, estos eslabones no tienen revés ni derecho, porque como hemos ido montando por arriba y por debajo, conforme vas haciendo el trabajo, pues ya te lo va pidiendo, ¿eh? Tampoco es tan... Ya tenemos una vuelta aquí también, pero mira, vamos a dar otra.
y en el otro lado vamos a dar otra y así vamos una hasta que veamos que ya es suficiente. Ya hemos llegado aquí al final, vamos dos vueltas cada lado, nos ha venido bien aquí. Cortamos este piquito, por muy pequeño que sea, nos hace falta, ¿verdad?, para tirar y para encajar bien. Así que es un pequeño desperdicio que no se va a poder reutilizar, obviamente. Esto no vale para nada. Este sí, este nos va a servir para colocar otro abalorio. Pues ahí, así vamos a ir montando todo. Voy a poner un eslabón más y lo voy a unir a un tramo que tengo realizado, ¿de acuerdo? Bueno, colocamos aquí otra perla. O sea, se me desvaya. Aquí. Aquí colocamos otra perla. Lo voy a poner en el centro porque yo sé que para dos no voy a tener. Pues ya lo tenemos ahí centrado. Lo hago el inicio del engarce enrollado y solo el inicio, porque ya sabéis que tenemos que insertar la perla. Y ahora aquí cojo aquí y hago lo mismo y transmito aquí atado el inicio, solo el inicio. Si lo cerráis, pues mal. Pues va a quedar una pieza muy fuerte a pesar del aspecto delicado que tiene, ¿eh? Va a quedar muy fuerte, así que ya os digo que vale para gargantilla y para pulsera. Bueno, pues ya está aquí el otro eslabón. Una vuelta. Vamos a ponerle aquí más eslabones. Aquí, fijaos qué tirita tengo aquí ya hecha, mira qué guay. Una vuelta. Dos. Y aquí ya sabemos que tenemos que dar en el otro lado una más. Una a una para que quede todo igual, ¿de acuerdo? Vamos ajustando. Aquí tenemos dos por todas partes. Aquí igual. Bueno, pues también podemos usar los dedos, ¿eh?, para hacer este sistema. Pero bueno, aquí va bien con el alicate también. Sabéis que un corte queda enfrente del otro, ¿no? Porque hemos hecho los enlaces en línea recta, ¿veis? Se ven las dos argollas. Si fuera en forma de cruz, una estaría girada. Cortamos. Es aquí. En realidad ni pincha porque hemos cortado tan al bordecito. Pero bueno, está bien repasarlo así. Así que no olvidaros que cuando usáis un alambre finito, cuando usáis perlas, ya de por hecho tenéis que tener en cuenta que eso, que las perlas suelen tener, las perlas naturales suelen tener el agujerito muy pequeño. Pero además sabéis ya que el alambre enrollado finito y enrollado para que no se escape. Vamos a repasar aquí todos los piquitos, aunque luego ya lo acabamos de observar mejor. Y cortamos aquí un pedacito más de alambre. Bueno, yo voy cortando pedacitos, cada uno pues puede hacer desde rollo, pues no sé, a mí depende de qué trabajo, este me resulta un pelín complicado. Vamos a seguir insertando pequeñitos. Aquí a la mitad.
pala del alicate. Vale. Incluso ya podemos poner esto aquí. Pero aún no podemos darle las vueltas, ¿eh? Aún no. Tenemos que meter la perla para darle ese poquito de más que nos va a permitir que las vueltas sean exactas. Así que este poquito. Y ahora sí. Y ahora sí. Ya podemos ir girando. Tenemos el tramo. Supongo que a muchos os ha pasado como a mí alguna vez, ¿no? Que habéis cerrado el engarce enrollado y habéis olvidado meter el labón. Que a veces puede abrir, pero por ejemplo en este caso no, ¿no? Porque el círculo de aquí está cerrado, ¿eh? Creo que es lo más apropiado para que no se vaya a escurrir por ahí un alambre tan fino. Pues bueno, tenemos una vuelta aquí, damos una más. Ya está, dos. Al otro lado una más para que sean dos también. ¿Es necesario darle tantas vueltas? Bueno, pues no, porque ya tenemos la medida, ¿no? Y sabemos que son dos y un poquito, ¿no? Pero, bueno, es para que vean cómo se hace el primero. Y ustedes lo continúen con seguridad y sin errores. Bueno. Que no quiero cortar muy pegadito a la... Fijaos lo que nos sobra, vamos, que ya cuando hacéis 3 o 4 ya está más que calculado. Aplastamos los piquitos. Aplastamos. Bueno, aquí ya hay para una pulsera, ¿eh? Poniendo aquí una cuenta más, ya tenemos para una pulserita. Estaría muy chulo una gargantilla, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? No me lo pueden decir, me gustaría estar en directo en muchas ocasiones, pero no puedo. Me voy a quitar esta de momento, la voy a apartar por si me la tengo que probar. Fijaos, poniéndole una perla más o incluso ya el cierre, completamente el cierre, pues ya podemos tener una pulsera muy bonita. Y además, al ser un color plateado, pues le gusta también. Esto lo voy a guardar porque igual lo dejo para gargantilla, voy extendiendo y demás. Depende cómo vea yo si me gusta. Bueno, pues estas argollas para poner el cierre. Para colocar el cierre. Puede ir ahí o aquí donde le guste a cada uno. Yo lo voy a poner aquí. Como no tiene revés ni derecho, pero bueno, en la pulsera no importa tanto en el lado donde se pone el cierre. No tiene revés ni derecho, porque se lo puede poner en una mano o en otro, el cierre en un lado o en otro. Si fuese un collar, ya sabéis en qué lado va. Lo que lo sepa, que me lo deje en comentarios. Eso me haría mucha ilusión, que sepa que os estáis enterando de algo y que no hablo sola. Y esto va a quedar muy bonito para gargantilla, ¿eh? Quizás la continúe y os lo deje luego en la carátula para no estar tanto tiempo aquí. Sé que tenéis mucha prisa, que no debería, ¿eh? Si tenéis prisa, yo... A la gente con prisa ni siquiera les recomiendo las manualidades. Bueno, pues cerramos aquí. Voy a cortar este piquito para que encaje aún mejor y no se vaya a escurrir.
de ese alambre tan fino que hemos usado para la perla. Y fijaos, si le dais un poquito de forma alargada, siempre va a quedar mucho más fuerte, ¿eh? Y creo que le vamos a poner una argollita más. A ver, aquí. Sí, hay que ponerle una argollita más, que vamos a usar este mismo lateral. Luego ya si la clienta quiere más grande, más pequeño, lo que sea, pues podéis agregarle alguna perla más o argolla y ya va a quedar al gusto y a la medida. No la veo yo esta pulsera para muy ajustada, pero bueno, hay gente que le gusta las cosas muy apretadas. Por eso es tan importante que las piezas estén seguras, ¿eh? Fijaos lo que os explicaba de estas lazadas que hemos hecho, que son de 6, ¿no? De cómo lleva el corte en el lateral, porque si lo llevara aquí, pues se nos puede escurrir y sería una putada que se desmonte, ¿no? Y bueno, y así es como va quedando nuestra pulserita de perlas, que es una pulsera para todas las edades. El color plata parece que es como muy agradable, ¿no? Para la gente jovencita y demás. Y ya doy por terminado. Quizás lo convierto en gargantilla, ¿qué piensan? Igual sí, ¿no? Sorprendo con la foto, porque creo que puede quedar muy bonito en gargantilla también, ¿eh? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvidéis, por favor, activar la campanita. Estoy sorprendida porque tengo más de 50.000 suscriptores y resulta que me encuentro que a muy poca gente le llegan las notificaciones y otros vienen a verlo. Un 80% no están suscritos. Suscríbanse, que es gratis, y activen la campanita dándole a la opción todo. Pues esto es todo, muchas gracias por acompañarme y hasta otra.